Me mani, no, aquí. Y yo no puedo entender cómo fue Tata capaz de no contarme, que iba a aceptar ese trabajo. Eso está mal hecho, eso es barro. Y sí fue verdad que se fregó conmigo. Martín, pero estoy exagerando mucho. Tampoco es para tanto. Tal vez ella lo que hizo, no lo hizo con el sentido de hacerte un daño a ti, sino para ponerte así como estás. No, mani, ¿qué? Mira, a mí no me importa si ella va a trabajar con alguien, si es con el jilguero, si es con Romualdo, eso no tiene nada. A mí lo que me da rabia, lo que me parte el corazón, es que ella no tenga la confianza para contarme. Ay, que yo no soy su novio, soy su esposo. Pero ya, cógela suave. No voy a amargar la vida. Bueno, con permiso, con usted, voy para el baño. ¿A dónde vas? Al baño. Ah. Ay, flaquito, vení. Sí, dime. Ve, flaquito, es que yo a vos te aprecio mucho. Y por eso te voy a decir una cosa. Dale. Yo no me imagino cómo se va a poner la familia Díaz si se da cuenta de que vos te estás sobrepasando con Emilio. Ah, pero pasó. Flaquito, haceme caso. Ellos son como los mosqueteros. Uno para todos y... Gracias, qué delicia, ve. Llegó lo más rico del mundo, el chicharrón. Gracias, querido. Ya después de ese regaño. Bueno, y es que se me hinchoqué. Se me hinchoqué. Él muy bien sabe, porque yo se lo he dicho que Mariana es como una hija para mí, para ponerse en esa huevona. Es que estoy que lo cogí y me da de todo. Lo mejor en este caso es darle el parte a Martín. Hay que informarle a Martín lo que está pasando. Yo no sé, Chu. ¿Tú sabes qué le pasa a Mincho si la gente se entera de esto que está pasando? Ni tú ni yo somos culpables de lo que le está haciendo. Él mismo se tiró su vida. Así que llama a Martín. Llama a Martín, oye. Sí, es verdad. Es verdad. Mi amor, Estamos tan deliciosos, ¿ah? Cierto que sí. Ajá, manito, ¿qué más? ¿Cómo anda todo? Cuéntame, por acá el viejo ya está muy bien, gracias a Dios. Parece que esa operación fue un éxito. No, manito, qué bueno escuchar esa buena noticia en medio de tanto embolate que tengo en la cabeza, Martín. Nito, pero yo no te llamo para esa vaina. Yo, la verdad, te estoy llamando para otra cosa. Pero, Martín, tú me tienes que prometer, Martín, que tú no le vas a decir a Emilia. Listo, sí, mani. Cuéntame. Bueno, lo que pasa, Martín, es que Mincho... Bueno, mira, el Mincho ese cogió y anda detrás de Marianita. Y tanto que le advertí, no te metas con la niña, no te metas con la niña. Oye, porque ella es una niña, ¿me entiendes? Y se puso a darle trago. Y lo peor del caso es que es para aprovecharse de ella, ¿sí me entiendes? ¿Cómo así? Pero espérate, ¿le hizo algo, qué? No, gracias a Dios, no. Pero todo fue porque Chu, manito, fue, la buscó y la encontró. Y tú sabes cómo se pone él cuando se trata de defender a la familia. Pero esto pudo ser peor, te digo. Claro, es una pelada. Oye, ese man está loco y con nosotros, ¿cómo se le ocurre hacer eso? Pero espérate ahí, no te preocupes, Lucho, que yo le marco a ese hombre y le canto la tabla de una vez. No lo quiero ver ni a 2 kilómetros de esa pelada, ¿ve? Bueno, listo, manito, gracias. Mándale un abrazo a papá de parte de Chu y mía. Y bueno, listo, nos vemos. Listo. Joder, ¿por ese man qué? Ah, ¿tín, qué? ¿Todo está bien? Sí, ¿qué pasó? ¿Tiene una cara de tragedia? Sí, no se preocupen. Un chicharrón ahí con Mincho sin importancia, pero ya lo soluciono. Está bueno este chicharrón. ¿Sí? ¿Tú? Nando, mani, te habla a ti. Hazme el favor y apenas escuches este mensaje, me devolvéis la llamada. Por favor, por el amor de Dios, urgente. Mes Martín, decime. Todo está bien. Todo en orden. Mani, después te cuento, ¿sí? Una tontería, y no se preocupen, ya estoy solucionando. Más bien, vamos a escuchar aquí al flaco, ¿cuál es la propuesta que tiene? Vengan, les cuento a todos lo que voy a proponerle a Martín. Ay, apagarle de una vez. Gracias, Pilar. Estaré pendiente si me vuelve a necesitarse. Uh-huh. Dios la bendiga. Que descanse. Con nosotros, Martín va a tener repercusión nacional e internacional. Va a poder grabar con los productores más importantes de este país. Le vamos a manejar la imagen y las redes sociales. Oye, bien, vas a grabar 6 videoclips al año y vas a compartir tarima y hacer colaboraciones con los artistas más importantes de Latinoamérica. ¿Quién te puede ofrecer algo así? Fuera de nosotros, nadie. Nadie. Bacano, flaco, eso está bien firme.
No sé, me están marcando otra vez. Otra llamada no puede ser. Princesa, ya te sirvo un whiskycito. Gracias. ¡Aló! ¡Ay, mi chocolatín! Por fin me contestas, me tenías preocupada, te estaba llamando hace rato. ¿Qué más, Tata? ¿Cómo estás? Bien, mi amor. ¿Y tu papá cómo siguió? Mi papá, gracias a Dios, bien. Tú sabes que él es fuerte, él es indio. ¿Y tú dónde estás? ¿Estás de parranda? ¿Parranda? No, no, no. Yo estoy con mi cuñada, estoy con Santo y con el superempresario que te contrató para el lanzamiento ese, el jilguero con Romaldo. Ay, entonces. No me vas a decir nada. Ay, mi bebito, déjame, yo te explico las cosas, ¿sí? Hombre, ¿qué explico ni qué? Nada, Tata. Si no lo hiciste en el momento que tenías que hacerlo, no veo por qué tenga que ser ahora. Más bien, dime cómo está mi hijo. El niño está bien, mi amor, pero yo creo que es necesario que hablemos. Escúchame al menos, ¿sí? No, Tata, que no. Más bien, haceme un favor y dile a mi hijo que lo amo y que lo extraño. Ya, pues hablamos. Mi amor, ti. Bueno, Martín, aquí llevo ya la guitarra. Así, pásame el celular ese, pásamelo. Que ahora no, Tata. Aló, Tim. No, soy yo, Nando. Oye, qué pena contigo llamarte hasta ahora, pero figúrate que tuve una pelea con Santander y Pulecio por Chavita y... Ajá. Eso se fue lejos y estamos ahora aquí en la Guandoca metidos los tres. Hombre, ¿cómo va a ser? A ti te pasó unas vainas, Nando. Vas a tener que bañarte con agua de matar ratón. Está ahí salado. Sí, qué pena contigo, oye, pero... Oye, te llamaba para decirte también que aquí está Mincho preso con nosotros. Ah, Manny. Bueno, menos mal que me avisaste. Yo te estaba era necesitando urgente, por un favor, man. No, sí, Tim, cuéntame, ¿qué necesitas? ¿Cómo va a ser? Bestia, no me lo puedo creer. No, no, mira, ya mismo me apersono yo de esa situación. No, yo comprendo. Deja eso en mis manos y yo te llamo y te cuento cómo lo solucioné. Cuento contigo, manito. Chao, gracias. Bueno, Martín, ya está bueno tanta llamada. A veces el celular está decomisado, está decomisado. Eche, esa llamadera para ser vendedor de minutos. Más bien, vamos a tocar. ¿Qué queréis tocar, Manny? La suerte está echada. Uy. ¿En qué tono está eso? Cógelo, Enrique, te queda bien.